Hola Tomodachis, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues resulta, resalta y rebota que hoy tocó hacer compras en Sam's. Pero primera y última vez que vengo con la hiedra, porque compramos como si se fuera a acabar el mundo. Me dice, le digo, acompáñame a comprar al Sam's, porque necesito comprar unas cosas de lo que se va a vender en la Shotomanía, que todos están a punto de comprar sus boletos. Están a tiempo, más bien a punto, están a tiempo de comprar sus boletos. Primero de enero, 4 de la tarde convivencia, 5 de la tarde la función ahí en el Midland. Bueno, entonces yo todavía no agarraba nada y esta ya llevaba que dulces, que chocolates. Miren, no les miento, todos estos dulces y esto que se ve aquí, todo eso es de la hiedra y ya empezó a echar y echar. Eché una taza. Eché los chicles, los Kit Kats, me cae que Mario de Gus come cada noche. ¿Ve? No, hombre. Sí, por si me da hambre, por tanto. Ah, y es que ayer. Toallitas para los compañeros, porque lo no traen. También desodorante. Bueno, es que esto los compró para las tóxicas. Porque luego a Maravilla le pesta la ardilla bien feo. Aparte de las patas, le huele la ardilla bien feo. Ahorita nos pidieron foto aquí en el. Les digo que andamos en el Sam's y nos pidieron foto. Y pedí permiso para grabar, porque yo no sabía si se puede grabar o no. Y dije, no, sí, sí graba. Entonces, y así, así no, güey, ya 4 fotos. Sí, y pero haz de cuenta que nos dijeron, ¿nos podemos tomar una foto? Y dijimos, sí, pero 50 te regalamos un chicle. Pero como no traemos póster, pues con el chicle. Eché peñafil también, Jota. Ay, miren, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Es que es el fin del mundo. Le digo, compramos como si fuera el fin del mundo. Este 24 de peñafil es para ella. Díganme, ¿para qué? ¿Para qué? Yo sí compré un cobertorcito, miren. Aquí un cobertorcito. ¿Qué? No, porque viene mi familia la próxima semana, primeramente Dios. Viene mi familia, toda mi familia a la Ciudad de México. Entonces, como haciendo fresquecito, necesito hacerme de más cobijitas. Tengo muchas, pero pues una nuevecita para que ahí se tape. Vamos a seguir agarrando cosas porque todavía nos faltan unas cosas que ir a buscar. Faltan las croquetas. Eso veníamos también, gracias. Nada más veníamos por la comida de los perros y miren. No vuelvo a venir con la hiedra. No. Esto nada más me hace gastar. Pero vamos a seguir aquí, pues, ay, ¿qué es eso? Aquí en el Sam's. Es que todo lo que ve quiere. Dice, mira, y mira. Ay, no. Oigan, ya. Los miles. El muchacho supo acomodar. Que no tenemos. El muchacho se supo acomodar. Nosotros traemos todos amontonados. Ah, mira, hay motos. Ay, no las ve Edgar porque va a querer todas. Ay, la nota, hay que dar la nota para que no te robes nada. Espérame. Tragando como si nunca imprudentísima. Íbamos a ir al cine, queríamos ir al cine porque hay un cine muy cerca de mi casa, a 2 cuadras, pero vamos a comprar mejor una pizza y ver una película en la casa, porque Yedra se va a quedar hoy en la casa para recordar viejos tiempos cuando llegaba con su mochila y decía, y le decía yo, ¿y ahora tú? Y pues me decía, pues traigo ropa, me voy a quedar. Vamos a pedir una pizza, miren, estamos aquí en el Sam's. Las pizzas de aquí del Sam's saben bien, bien ricas, ¿eh? ¿El tender pollo? No. No sé. Hay que preguntar. Vamos a pedir, pues. Oigan, pues he estado grabando, sí. No concluyo los videos porque he andado arriba para abajo. Hoy ya es otro día, es el día siguiente de que fui al Sam's con la hiedra.
Pero hoy fuimos al gimnasio, la Jessica y yo, y pasamos aquí al barbershop porque ya ven que Mochita es de patilla larga, le parece Zapata. O parece Vicente Fernández. Le haces tributo a Vicente Fernández, ¿verdad, perro? Tú no. No, me disculpas. ¿A tu lado no? Uy, no. A ver. Ay, tu tía, uy. Llama, pero una rodillera. Vinimos aquí al barbershop porque nosotros nos quitamos lo de aquí atrásito y la patilla. Entonces vinimos y ahorita le están cortando el cabello a Jessy. Déjame les enseño. Miren, aquí tienen a mi muchachita, a mi niña. Hay un pelerío en el suelo de tanto que le quitaron de la patilla. Pobrecita. ¿Sabes que sí? Tu boca. Yo te voy cuando te quiten a tu mamona. No, el mío es poquito, me disculpas. Estamos aquí en el... ¿Cómo se llama el barbershop, muchacho? Legends. ¿De leyendas? Ajá. En Legends estamos aquí. Es que no les puedo decir exactamente dónde porque la gente es bien imprudente. Y de volada ya saben dónde estamos. Ah, bueno, pues que la gente sabe que vivimos aquí por Tepalcates. Es aquí por Tepalcates, atrasito de Soriana. Aquí estamos en el barbershop. Por aquí vivimos la Jessica y yo. Entonces, a lo que pasa es que hoy Jessy tiene un evento muy importante y por eso está cortando el cabello. Corona de lágrimas. ¿Cómo va la canción esa? No sé. ¿La de Corona de lágrimas con esta Victoria Rufo? Sí, ese cuento no me acuerdo. ¿Cómo te olvidan otras cosas? Pobrecita. Oigan, ya va a ser 31. Bueno, no sé qué día les voy a subir este video, pero va a ser 31. Entonces estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Porque queremos pasarla allá con Diva. Entonces estamos ahorita ya checando qué es lo que vamos a... Afinando detalles de la gran cena gran cena de Año Nuevo. Y pues vamos a ver qué pues vamos a cenar ese día. Ahorita les digo cómo va mi muchachita, que ya tenemos como 2 horas aquí sentados y no le han podido quitar ese greñero que trae ahí. ¡Ese pelambrerío! Es que, dice el muchacho, es que para ese cabello no tengo esa máquina porque es podadora. Para ese cabello es podadora. ¿Sabes que sí? Entonces, ya quemó una máquina. Ahorita trajeron la podadora a ver si con eso se puede. Si no, van a traer unas esas de John Deere, de las con las que cortan en los ranchos, las maquinotas, los tractores que quitan el maíz. Pobrecita. Tu boca. La tuya. Ahorita Jessy se enamoró en el gimnasio. Bien enamorada que estaba. Mi muchachita. Pues vamos a ver qué tal queda. Oigan, ya salimos de cortarnos el cabello. Miren las pastillas, bueno, la parte de atrás. ¿Y la barba? ¿Y el bigote? Ay, pobrecita. ¿Sabes que sí, perrito? Uh-huh. Mira, también se quitó la patilla mi muchachita. Se la dejaron cuadrada porque a ella le gusta que les hagan muchos pelos cuadrados. Y acá también le quitaron todo lo de atrás. Es que no nos... Como crece lo de aquí, no nos gusta. De hecho, si nos planchamos el cabello y eso para trabajar, pues no se nota, pero... Ajá, cuando nos amarramos así, como para andar en chavas de 15. Ajá. Como que sí se nota y no me gusta. ¿De 15 palos tú? ¿Sabes que sí? Ay, ya me traigo en el ojo. Vamos a ir a comprar para comer porque no hemos comido y ya es bien tarde. Pero vamos a ver qué vamos a comer porque no sabemos si está abierto donde queremos ir. Vamos a ir a comprar una pechuguita y así. Pues asarla. ¿Para qué? Asarla. ¡Asarla! ¡Ah! ¡Ay, es que está! ¡Ay! Oigan, okay, ya pasamos por el pollo. Aquí trabajó una vez ahí, no me acuerdo, en la panadería. Ay, sí. El pollito. Es que aquí en la panadería que está por la casa están solicitando empleada. Entonces, a Jessy como le gusta agarrar mucho la masa. Pobrecita. A mí tráeme una Coca Light, güey. Y cómprame unas salmas, güey, buenísimas. Es que miren, ya vinimos a la torre, vamos a comer ya un pollito. Sí, son esas, güey. Es que están como tú, todas rotas. ¡Uy! Jota, nada más para que no quiero destruir tu vida. Por eso no digo nada, por eso me mantengo al margen. Yo me mantengo al margen.
Pero si quieres, digo. Muchas gracias, yo te aviso, ma. Gracias, gorda. Ahorita voy a decir Marco Diva para a ver qué me dice, mana. Beso. ¡Qué imprudente! Es que la gorda me mandó mensaje que ya nos depositaron un promotor de... ¿Dónde me dijo? De Estados Unidos, no sé de cuál. A ver, yo quiero escuchar esa ciudad. ¿De dónde? De Mission. ¡Esa es de la chiquita bonita! Ay, no sé de dónde. A ver, espera, déjame buscar, ¿qué me va a decir? Oye, ya estamos en la casa. Ah, Carolina del Norte. North Carolina. North Carolina. North. 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 Se escribe N-O-R-T-H. North Carolina. Ah, North. North Carolina. No hay Carolina. O Caroline. North Carolina. El Carolina es el castillo, el Puma de ADD. Oigan, ya terminamos de comer. Bueno, yo todavía no termino, yo sí ya termino. Pero miren, ahí están lo que hemos comprado para ahora la Shotomanía y todo eso. Recuerden que no se da tiempo de comprar sus boletos, si no, ahí mismo en la arena. O ahí mismo en donde va a ser la función del gimnasio Mintran. Recuerden a las 4 de la tarde la convivencia y a las 5 la función de Shotomanía número 1. Ahí nos vemos. Chicos, cuídense mucho, les mandamos muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Les quiero mucho, muchachitos, cuídense mucho y no falten a Shotomanía, por favor. Y no le vamos a poner problema de que no avisamos porque sí estamos avisando con tiempo, anticipación y con mucho tiempo antes de la función. Así que quien quiera ir, vaya. Y si quiere. ¡Ay, me lo mandaste! No, muchachos, cuídense mucho. Le mandamos besos y eso ya no sé cómo salga, pero le deseamos un feliz año nuevo. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Ay, ya, Joto, ya. Los amo. No te amas ni tú, tú sí. Estúpida. Bye.